Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Y es miércoles ya 5 de julio de 2017 y damos paso a nuestra primera nota de esta emisión. Resaltan autoridades inversión de más de 5 mil millones de pesos en carreteras de Tlaxcala. El gobierno de la República ha invertido en los últimos 5 años en Tlaxcala más de 5 mil millones de pesos en infraestructura carretera para que la entidad potencialice su economía al estar mejor conectado con el resto del país. La directora del Centro SCT, Hortensia Martínez, destacó que han sido diversos proyectos como el libramiento de Tlaxcala y la modernización de la carretera que une a 2 ciudades industriales en beneficio de habitantes de 5 municipios. Esto nos ayuda a que tengamos, lógicamente, una mejor infraestructura, una mejor conectividad, que las empresas crezcan también, ¿sí? Que las escuelas, los hospitales, todo llega en menos tiempo. Yo creo que tan solo el evitar accidentes, eso nos beneficia a todos, el tener las mejores carreteras y el tener un buen señalamiento. Entonces, eso es un gran impacto para el Estado, para la gente. Resaltó también otro proyecto, el libramiento Calpulalpan, que tendrá una inversión estimada de 1,000 millones de pesos. Es un proyecto que efectivamente se lleva el 60% de derecho de vía ya liberado, falta el resto y bueno, como dijo el señor secretario, el señor Gerardo Ruiz Esparza, que se sentará con el señor gobernador para definir cuál es el proyecto que viene para el siguiente año o para el gobierno del señor gobernador Mena. Adicional a esto, de manera anual, el Centro SCT en Tlaxcala aplica trabajos de conservación de carretera en 883 kilómetros. Por otra parte, exhiben jóvenes artistas tlaxcaltecas sus trabajos en Galería del Agua. El agua es la temática principal de fotografías, grabados y pinturas de artistas tlaxcaltecas de la Ciudad de México, Puebla y Francia, integradas en el semillero de coleccionistas de la Galería del Agua. En esta ocasión lo que tenemos es una exposición colectiva de artistas tlaxcaltecas e invitados con un plan, digamos, económico. Estamos celebrando una colaboración con Del Fabro Galería, que se encuentra en Valquirico, y ellos a su vez tienen toda una plataforma de artistas. Así que nos estamos poniendo de acuerdo para compartir estos eventos y presentar tanto obras de esta galería como de la nuestra. Destaca la necesidad de que los jóvenes artistas cuenten con espacios para mostrar sus obras. Veo en los jóvenes mucho talento y especialmente este espacio Galería del Agua es para jóvenes, porque yo así lo viví. Cuando fui muy joven necesitaba mucho estos espacios y lo explico mejor. Mira, tenemos que pensar el arte más allá de los espacios institucionales. Necesitamos toda esta libertad, toda esta pues alegría y dinámica, ¿verdad? Nosotros no pensamos en quincenas. La muestra permanecerá abierta hasta mediados de julio. Si está interesado en conocer los trabajos de estos artistas o adquirir alguno de ellos, puede agendar una cita al teléfono 246-140-2789 o en Facebook buscar el perfil de Rafael Cázares, director de la Galería del Agua, ubicada en 5 de Mayo Sur, número 10A, en el municipio de Atzayanca. Para finalizar con la información relacionada a aquella zona de Tlaxcala, legisladora local del Distrito 14 en Tlaxcala rinde informe de actividades. La coordinadora de la fracción del partido Nueva Alianza en el Congreso del Estado, Sandra Corona Padilla, rindió informe de actividades legislativas y apoyo de gestión en lo que refiere al primer periodo ordinario. La legisladora local presentó un proyecto para reformar del decreto 102 para la realización del Parlamento Juvenil, además de presentar como vocal de la Comisión de Igualdad y contra la Trata de Personas la propuesta de dotar de recursos propios al Instituto Estatal de la Mujer. Entre las actividades de la legisladora local, destaca el proyecto de decreto por el que reforman y adicionan los artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala,
de la Ley de Salud para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, entre otras, resaltando así la prioridad de atender a su distrito, que está integrado por los municipios de San Juan Huaxinco, San Jerónimo Zacualpan, Santa Isabel de Tlaclauca, Santa Apolonia de Acalco, Nativitas, San Damián Texoloc, Tepetitla de Lardizábal y Santa Ana Nopalucan, en los que hizo entrega de diversos apoyos cuyos montos se detallan en el sitio www.sandracorona.mx. Cambiando de información y de región, autoridades acuerdan con tianguistas de Texmelucan trabajar seguridad comercial. Tras la reunión sostenida con tianguistas integrantes de la federación que encabeza Manuel Valencia, en donde acordaron trabajar de manera coordinada entre comerciantes y autoridades municipales para buscar cuanto antes un blindaje al tianguis de San Martín Texmelucan y trabajar por la seguridad de compradores y vendedores, el comisario de Seguridad Pública Miguel Ángel Jacinto Fragoso resaltó que las autoridades municipales trabajan por la seguridad de los texmeluquenses sin omisiones. Asimismo, reconoció la disposición de los tianguistas de trabajar de la mejor manera para cuidar y vigilar la actividad comercial, con lo que dijo, se dará mayor seguridad para visitantes y se llevará a manejar eficientemente la actividad comercial. En otra de las notas, aseguran a presuntos huachicoleros con vehículos y combustible presuntamente ilícito en Texmelucan. La madrugada de este miércoles, durante acciones de vigilancia, elementos del Ejército Mexicano, estatales y municipales interceptaron una camioneta Chevrolet color blanca y placas de circulación XB72242 del estado de Tlaxcala sobre la calle Bandera Nacional en la colonia El Chamizal en San Martín Texmelucan, en la que tras una inspección confirmaron que se trataba de una unidad con reporte de robo y en la que además trasladaban 4 bidones de 1000 litros abastecidos con hidrocarburo presuntamente ilícito. Y aunque sujetos que viajaban a bordo de un vehículo Lincoln gris con placas del Estado de México y una camioneta Ford 250 color roja cerraron el paso a las autoridades para evitar el decomiso, también fueron detenidos y junto con las unidades y el combustible fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. Y por supuesto ahí algunas de las imágenes de estos hechos registrados, ya le decíamos, durante las primeras horas de este miércoles. Lo invito a que continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa, seguimos con más de la información aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en la reducción de tiempo y gastos de traslado, este martes 27 de junio, la Unidad Móvil de Expedición de Licencias arribó al municipio de Domingo Arenas, beneficiando a un total de 46 personas con este servicio. Dando cumplimiento al compromiso que tenemos para con nuestra población aquí en Domingo Arenas, de acercar todo tipo de servicios a la comunidad para facilitar el acceso a los mismos, acercamos la unidad móvil de expedición de licencias particulares y motociclistas aquí en nuestro municipio, en donde en esta ocasión se vio reflejada una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, en donde 46 personas salieron beneficiadas con este servicio. Y bueno, seguirlos invitando y convocando que cuando acerquemos este tipo de servicios en todos los rubros, en donde hay temas de licencias, de Secretaría de Transporte, salud, etcétera, que se acerquen, porque es el momento adecuado para poder acceder a ellos. Nosotros brindamos también todas las facilidades, si necesitan algún tipo de documento para cubrir algún tipo de requisito durante este tipo de trámites. Nosotros como ayuntamiento
los facilitamos para que inmediatamente la persona pueda obtener este tipo de beneficios en estas jornadas de servicio que acercamos para la comunidad. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro, también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Muy bien, damos paso a más de la información a través de este segundo bloque informativo. Aquí en Noticias al Día y con lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Y es que denuncian presencia de sujetos armados en centro comercial de Coronango. De acuerdo con información proporcionada por el C5, la tarde de este martes aproximadamente a las 11:30 horas, se reportó la presencia de personas armadas en el estacionamiento del centro comercial Outlet en Santa María, Coronango, a un costado de la autopista México-Puebla, ante lo cual elementos policíacos arribaron hasta el lugar, pero los sujetos ya se habían retirado, por lo que se requirieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la plaza, mediante las cuales se obtuvieron imágenes de los presuntos responsables, a quienes se les boletinó como tripulantes de un Nissan Suro de color gris plata con matrícula VRJ8166 de Sinaloa, en el que viajaban cuatro sujetos presuntamente armados y que estarían relacionados con la masacre de tres habitantes de Huehueclán el Grande y cinco personas a las que ejecutaron para luego calcinarlas en un paraje ubicado en Santo Tomás Chaucla. Y bueno, pues ahí algunas de las imágenes que, bueno, pues ahondando un poco más dentro de la información de las últimas horas en relación a estos hechos allá en Huehueclán el Grande, presuntamente pues una de las bandas dentro de aquella zona pues sería la responsable, de acuerdo a las autoridades, de esta masacre, de la cual, pues bueno, le comentábamos. Sin embargo, pues con estos hechos, estas imágenes de estos presuntos sujetos armados, pues de alguna manera también se debe de dar un motivo de alerta ante cualquier actividad sospechosa, pues no solamente de los sujetos, sino pues de algunos vehículos que, bueno, pues son provenientes de otros estados de la República y que, bueno, pues de alguna manera también la ciudadanía pues se da cuenta de ello y, por supuesto, dan aviso a las autoridades, como en este caso allá en el outlet, en este centro comercial allá en Coronango. Pero pasando a más de la información, dentro de otro de los municipios, aclaran autoridades de Xoxtla la ubicación de toma clandestina localizada en límites de Tlaxcala. Con el objetivo de preservar la seguridad e integridad de los ciudadanos, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con el comandante Rubén Rojas, responsable de la seguridad del municipio en Xoxtla, acudió a una reunión de trabajo a la 25 Zona Militar para exponer el caso de la toma clandestina localizada en los límites de Xoxtla y Tlaxcala. En entrevista, Miguel Ángel Hernández señaló que el tema de la toma clandestina es un tema delicado que vulnera la seguridad de los ciudadanos de Xoxtla, ya que después del acontecimiento del pasado 20 de mayo, en la que elementos de seguridad colaboraron en la captura de dos guachicoleros, se detectó una toma clandestina que se encuentra en territorio tlaxcalteca, justo en los límites con Xoxtla, por lo que la reunión tuvo como objetivo aclarar este problema, darle seguimiento y apoyar al municipio con la seguridad necesaria, pues el municipio resaltó
que se trata de un trabajo en equipo en el que todos debemos poner nuestro granito de arena por el bien y la seguridad de todos. Cambiando de información, secretario general de Domingo Arenas da a conocer baile de Feria 2017. Se realizará el 26 de julio. Este lunes, el secretario general del municipio de Domingo Arenas, Pedro Atlatenco Luna, dio a conocer a los grupos que se estarán presentando durante el baile de feria el próximo miércoles 26 de julio, en honor a Santiago Apóstol, por lo que invitó a toda la ciudadanía a presenciar de la serenata y al mismo tiempo a apoyar a la comisión organizadora. En esta ocasión es para invitar a todos los habitantes de nuestro municipio al gran baile de feria que año tras año es costumbre que formemos parte de la comisión. En esta ocasión traemos a los Daris de Chinantla y a Rigo Tobar Jr. Este baile va a ser el día 26 de julio, ya dentro de pocos días, así que estamos invitando a toda la comunidad a que nos acompañen a formar parte de este gran baile. Va a estar muy divertido y obviamente también pedimos también ahí un poquito el apoyo y comprensión por parte de los mismos para que nos puedan apoyar ahí en el tema económico cuando pasemos a visitarlos en sus lugares. Nosotros los que formamos parte de la comisión aportamos de entrada la cantidad de 5,000 pesos para poder dar los enganches para estos contratos con los grupos musicales que vienen. También como presidencia municipal, también la presidencia aporta una cantidad importante para poder realizar este baile, pero obviamente el presupuesto es alto y es un poquito, se nos dificulta poder juntar la cantidad como tal, así que pedimos a nuestros amigos, a nuestros vecinos de nuestro municipio a que nos apoyen en ese día para que podamos obviamente poder reunir la cantidad necesaria para cumplir el pago de los contratos de los grupos musicales. Así que por favor recuerden, julio 26 a partir de las 9 de la mañana, de la noche, en el campo deportivo Daris de Chinantla y Rigo Tobar Jr. Están todos invitados, no falten. Más de la información, autoridades y pobladores de Huejotzingo piden intervención del Estado para recibir el pago de sus tierras por construcción del Arco Poniente. Este miércoles, en conferencia de prensa en la ciudad de Puebla, el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto de pobladores del municipio de Huejotzingo, solicitaron al gobierno de Puebla su intervención para el pago de los predios afectados para la construcción del libramiento poniente, resaltando que son alrededor de 80 personas a las que no les han cubierto los montos ofrecidos a cambio de entregar sus terrenos de cultivo para la ejecución de este proyecto del gobierno del estado, iniciado en la pasada administración estatal con el ahora exgobernador Rafael Moreno Valle. Asimismo, Morales Álvarez manifestó que en este proyecto se ofreció el mejoramiento de los accesos a las tierras de los campesinos mediante la construcción de puentes y otras obras de infraestructura en la zona. Sin embargo, hasta el momento se mantienen bloqueados estos caminos, afectando alrededor de 200 propietarios de tierras agrícolas, quienes dijo no pueden sacar sus cosechas, provocando daños a su economía. Y es que a través del responsable del Banco de la Tierra, José Miguel Rivas, fueron contactados los propietarios para construir la vialidad, que aún no opera. Sin embargo, a un año de los supuestos convenios, solamente se han dado largas a los ciudadanos para no hacer la indemnización e incluso han sido amenazados con ser demandados. Pues ahí esta situación que viven varios de los pobladores de lo que es el municipio de Huejotzingo, principalmente de la zona del primero y segundo barrio, algunos de los límites con otros municipios, concretamente ahí dentro de lo que es Domingo Arenas, entre algunos otros. Ahí esta situación, esperemos que pronto el Estado, pues bueno, o las autoridades responsables les puedan cubrir el monto de sus terrenos. Pero en más de la información, y ya para cerrar la emisión de este día, de este miércoles 5 de julio, Aeropuerto Hermano Cerdán de Huejotzingo realizará simulacro nocturno de incendio. El Aeropuerto Internacional de Puebla Hermano Cerdán en Huejotzingo realizará este 5 de julio, este miércoles, la práctica denominada Incendio de Infraestructura, como parte del programa anual de simulacros de aeropuertos y servicios auxiliares ASA, y en esta ocasión el simulacro será nocturno.
turno con el propósito de revisar y evaluar los procedimientos y los procesos de reacción de los bomberos que forman parte del Cuerpo de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, el CEI, en caso de una supuesta situación de incendio en uno de los edificios del aeropuerto. Las maniobras para esta práctica se llevarán a cabo en el campo de prácticas de servicio de salvamento y extinción de incendios del aeropuerto Hermano Cerdán, ubicado en Huejotzingo. Así es que, pues, si dentro de su trayecto en esta noche de este miércoles usted llegara a ver algunas imágenes o a escuchar prácticamente ahí parte del movimiento de bomberos dentro de lo que es esta área, esta zona del aeropuerto, no se alarme, porque simplemente es un simulacro nocturno de incendio en el aeropuerto Hermano Cerdán, ubicado en Huejotzingo. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión, además de invitarle a que nos siga en redes sociales, en YouTube y Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones y, por supuesto, para que conozca ahí un poco de la información, no solamente a nivel regional, sino también estatal, nacional e incluso internacional, obviamente dentro del caso en el que nuestro país pues tenga algo que ver dentro de algunas de las notas que se generen con el paso de las horas. Nosotros lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Por nuestra parte, esto ha sido todo dentro de este miércoles 5 de julio. Esto ha sido todo aquí en Noticias al Día.